intendente viajó, estuvo en Buenos Aires acompañado por el concejal Andrade. ¿Qué gestiones estuvo haciendo? Sí, el concejal Andrade, y también nos acompañó Alberto Beto Paduán, donde estuvimos también en un programa de televisión de Canal 26, donde estuvimos exponiendo y pudimos proyectar allí el proyecto del puente Reconquista de Avellaneda a Goyalavalle, como también el desarrollo de la Ruta 31 y todo el potencial que tiene nuestro norte santafesino para poder desarrollarse. Allí también hicimos distintas gestiones con el concejal, al cual estamos agradecidos, como también a sus legisladores, como Ricardo Espinosi, que nos atendió muy gentilmente en su despacho, también el senador Omar Perotti y otros funcionarios del Gobierno Nacional, donde estamos solicitando determinados programas y también estamos gestionando para tratar de saldar la deuda que adquirimos por las defensas y los desagües que hicimos en la ciudad como consecuencia del fenómeno del Niño y de la emergencia hídrica.